Entonces ya los integrantes del elenco teatral Mil Caras ya está aproximándose a... ¡Dale! ¿Acaso eres el Hijo de Dios? Dices bien, yo lo soy. No encuentro delito alguno en este hombre para que merezca la muerte. ¡Es un blasfemo! ¡Es un mentiroso! ¡Es un mentiroso! ¡Hay que darle muerte! ¡Crucifíquenlo! 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 ¡Silencio!
aquí y está sublevando a todo el pueblo en contra de los dioses y todos los reyes. ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Silencio! Dime, ¿acaso este hombre es Galileo? De ser así, llévelo ante Herodes para que sea él quien lo condene. ¡Soldados! ¡Procedaos! ¡Llévelo! ¡Camila! ¡Es un mentiroso! ¡Levántate! Me alegra mucho de verte. Hace tiempo que quería que me hagas un milagro, como lo que sabes hacer. Señor, este es un impostor y se burla de la ley de Dios. Hay que hacer algo con este hombre, porque si no, va a seguir sublimando a todo el pueblo en contra de nuestras leyes y nuestros dioses. Así que tú sublevas al pueblo. ¡Qué tontos que son! ¿No ves que este es un rey indefenso? Vístanlo y llévenlo ante Pilato. Acusándole de sublevar al pueblo. Después de haberlo interrogado delante de todos ustedes, no encuentro delito alguno en este hombre para que merezca la muerte. Por lo tanto, lo azotaré y lo dejaré en libertad. ¡Es un blasfemo! ¡Es un blasfemo! ¡Es un mentiroso! ¡Es un mentiroso! ¡Silencio! Está bien. Son ustedes quienes lo condenan. Pero recuerden que se acostumbra liberar a un acusado en las fiestas de Pascua. Por lo tanto, tráiganlo a Barrabás. ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! Pueblo, ¿a quién quieren que libere? ¡A Jesús! ¡A Barrabás! Les preguntaré otra vez, ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? ¿Y qué hago con Jesús? ¡Pero qué mal! ¡Silencio! ¡Pero qué mal ha hecho este hombre! ¡Es un blasfemo!
crucificarlo. ¡Crucifíquelo! 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 Está bien. Ustedes lo han dicho. ¡Soldados! ¡Tráigame agua para lavarme la mano! Pero eso sí, les digo que ustedes, todos ustedes, tendrán la culpa por el derramamiento de su sangre. ¡Soldados! ¡Procedan! ¡Soldados! ¡Llévenselo! ¡Camina! ¡Crucifíquenlo! ¡Acá tengo una capa para nuestro rey! ¡Así que tú eres un rey! ¡Entonces, muéstrame tu reino! Mi majestad, como tú eres un rey, le hace falta una corona. ¿No eres el Mesías? ¡Pónganle la cruz! ¡Crucifíquenlo! 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 ¡Ven! ¡Ven tú, ven! ¡Soldado! ¡Arrodíllate ante tu rey! ¡Vamos! ¡Que viva el rey de los judíos! ¡Levántese! ¡Vamos! ¿Dónde está tu Dios ahora? ¿Dónde está? ¡Levántate! ¡Soldados! ¡La cruz! ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Avance! ¡Avance!
¡Levántate y cargámoslo! ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo!
¡Capitán! Dios, estando en la misma condición, nosotros, nuestros actos lo merecen, mas él es inocente. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Comiendo mi espíritu. ¡Pero! ¡Pero qué hemos hecho! ¡Es verdad! ¡Que me arrepiento de Dios! ¡Hijo mío! Oh!
nosotros, Señor. Y perdónanos. Perdónanos porque no sabemos lo que hemos hecho. Perdónanos, Señor.